intensa gira de trabajo ha tenido la candidata a diputada federal por el tercer distrito, Alejandra Sánchez Pérez, quien visitó Ciudad del Maíz, así como las colonias Infonavit, Los Naranjos y Los Pinos, y además sostuvo una reunión con miembros del Sindicato de Trabajadores de Teléfonos de México, donde recibió buena respuesta tanto de los habitantes de los lugares como los integrantes de dicho sindicato, dejando en claro que es una mujer de trabajo que busca el bienestar de los municipios que conforman el tercer distrito. Durante su visita por Ciudad del Maíz, sostuvo una reunión en la explanada principal, donde habitantes del lugar se acercaron a escuchar las propuestas de Sánchez Pérez, quien además habló en materia de seguridad. Es que es urgente legislar en este ámbito, ya que es tiempo de que regrese la seguridad a nuestros municipios, que las personas puedan salir de sus hogares sin miedo de que algo les pase, o bien salir con la confianza de que hay cuerpos de seguridad que brinden la confianza de que están para servirnos y no para extorsionarnos. Posteriormente, en el municipio de Río Verde se reunió con miembros del Sindicato de Trabajadores de Teléfonos de México, con quienes habló de la importancia que tiene legislar en materia de seguridad, salud, educación, donde además los invitó a no abstenerse del voto este 1 de julio, ya que es muy importante ir a votar, ya que no depende de nadie más de que los ciudadanos quieran cambiar la historia de México. Ya por la noche, la candidata de izquierda se trasladó a las colonias Infonavit Los Naranjos e Infonavit Los Pinos, donde tuvieron una buena respuesta de los vecinos de dicha colonia, donde además les dio a conocer que es la mejor opción para obtener un verdadero cambio, por lo que le pidieron que, aunque saben que a ella no se les puede pedir caminos, ya que no es lo que un diputado federal hace, sí le pidieron que legisle para tener mejores servicios de salud, más seguridad, mejores fuentes de empleo, quienes además les dijeron que elegirle en materia política ante los excesivos gastos que hacen los partidos durante las campañas, ya que gastan miles de pesos en publicidad que al final de cuentas solo sirven para generar basura, siendo que esos miles de pesos se pudieran invertir en las tantas necesidades que tiene la ciudadanía.